annunciate a tutto il mondo che è giunto a noi il giorno della festa per il Signore. Laudate, laudate, laudate Domino, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Domino, laudate Domino. Alabad a Dios, cantad al Señor, y tocad los instrumentos para el nuevo mes, pues es día de fiesta de nuestro Dios. Hold the trumpet song out to proclaim his day, a time of joy and gladness to all our God. Heim mit den Trompeten in den Jubelklang, wenn kommt der Tag des Festes für unseren Gott. Laudate, laudate, laudate Domino, omnes gentes. Laudate, laudate, laudate Domino, laudate Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Oremos. Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos. Alívialos con el auxilio de tu misericordia, para que recuperada la salud, puedan darte gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Du Seigneur, elle est pour nous vie et salut. Alléluia, 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 alléluia. Escuchemos la palabra del Señor. Es para nosotros vida y salvación. Aleluya, 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 aleluya.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña y se sentó allí. Acudió a él mucha gente llevando tullido, ciego, lisiado, sordomudo y mucho otro. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sano a los lisiados, andar a los tullidos, con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. In die tijd ging Jezus de berg op en zette zich neer. Er kwamen veel mensen naar hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich. Zij legden die aan zijn voeten neer en hij genas hen. Het volk stond verbaasd toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël. God spreekt ons hartelijk toe, zijn woord bevrijdt en geeft leven. Alleluia! Queridos hermanos, hemos venido hasta este lugar bendecido por Dios, a este lugar donde la Virgen María se aparece a Santa Bernadette y lo hace con un mensaje que viene siempre entroncado con el mensaje del Evangelio que acabamos de escuchar. En este lugar, la Virgen nos invita a que también nosotros sepamos encontrar ese sentido creyente y ese sentido cristiano al dolor, a la enfermedad y también, por qué no decirlo, al tema de la muerte que muchas veces nos puede también de alguna manera hacer pasarlo mal dentro de nuestra vida. Cuando una persona sufre en su interior y en su corazón, cuando una persona padece de la enfermedad, sea cual sea, por un accidente de tráfico, porque los años nos van haciendo perder el vigor de nuestra juventud, cuando la enfermedad ahí está y no la entendemos, nosotros como creyentes y como cristianos, tenemos que sentirnos también bendecidos por Dios, porque así estamos completando dentro de nuestra propia vida
los dolores de la pasión de Cristo, esos dolores que de alguna manera también nos unen a Cristo en su cruz para luego morir con Él y poder resucitar con Él. Que la experiencia que estamos teniendo cada uno de nosotros, que viene de lugares muy distintos, en este lugar, en torno a la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes, la mujer que a nosotros nos promete la felicidad y la vida eterna, no en este mundo, sino en el mundo del cielo, en el mundo venidero, que todo esto nos haga entender, nos haga comprender el amor de Dios dentro de nuestra vida, pero también el sabernos unidos a la pasión de Cristo, el sabernos unidos también a la redención de Cristo, para un día vivir junto a Él. Nunca maldigamos nuestro dolor, nuestra enfermedad, y aunque a veces no le veamos el sentido a estos momentos difíciles que muchos de vosotros podéis estar pasando, saberos siempre amados, bendecidos, queridos por el Señor. Que así sea. Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus présent au milieu de nous. Si podemos, nos ponemos de rodillas para adorar en silencio al Señor que está presente en medio de nosotros. Indien wij kunnen, dan knielen wij neer om in stilte de Heer Jezus te aanbidden,
die bij ons aanwezig is.
te saluons, vrai corps, né de la Vierge Marie. Tu es mort, immolé sur la croix pour tous les hommes. De ton côté ouvert ont jailli le sang et l'eau. Sois notre viatique au passage de la mort, bon et miséricordieux verdadero, nacido de María Virgen, atormentado y molado en la cruz por el hombre, de cuyo costado abierto manaron sangre y agua. Seas nuestro viático en el trance de la muerte, dulce y piadoso Jesús.
Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Seigneur, guéris-nous. Señor, cúranos. Señor, cúranos. Heer, genees ons. De tout péché, délivre-nous, Seigneur. De nuestras negaciones por no compartir, líbranos, Señor. Líbranos, Señor.
van de ikzucht en de zonde. Verlos ons, Heer. Bernardita, ella vivió plenamente el Evangelio. Amar, basta con amar. Con los pobres, Gloria Bernardita, ella vivió plenamente el Evangelio. Amar, basta con amar. Bernardita, enséñanos tú.
buonasera a tutti. Ci prepariamo alla recita del Rosario e per non essere disturbati durante la preghiera vi invito a controllare se il proprio telefono cellulare è stato spento. Dategli un'occhiata. Vi ricordo inoltre che la prima parte del Padre Nostro, dell'Ave Maria e del Gloria al Padre è recitata da noi qui dal microfono, mentre la seconda parte, la risposta, cercheremo di darla tutti assieme, iniziando e terminando assieme. Vi sono stati distribuiti anche dei fogli con la preghiera a San Michele Arcangelo e alla Madonna, preghiera che il Santo Padre Papa Francesco ha chiesto a tutti i cattolici del mondo di recitare in questo mese di ottobre per allontanare il diavolo che è portatore di divisione e di rottura tra i rapporti tra le persone e nella Chiesa.